Bueno, vemos aquí ya empezó la partida 4-1. Va ganando Gonzalo, que estamos viendo. Y empieza la de Sandoval contra Sobreira. Lo juego muy bien, pero ya después como que perdí mi seguridad. ¿Tiene varios partidos que estás jugando? Sí. ¿Y eso por qué? Pues no tengo ningún entrenamiento, ya juego muy pocos torneos. No. No, estoy permitiendo esto. Ya ves, Patín, ya no te patrocina, ¿no? El Escarín ya no te patrocina, ¿no? ¿En dónde? El Escarín. ¿Cuál Escarín? Escarín. ¿Escartín? Que nunca me ha patrocinado. Siempre dice que te patrocina. Dice que es mi representante y patrocinador. No, no mames. ¿De dónde me va a patrocinar? Quisiera comer a sus horas. ¿A quién le vas aquí, maestro? ¿Eh? ¿A quién le vas aquí? Siento que gana sobre. ¿Qué va? Sí. ¿Nada más que el golpe da? Sí. Se están quemando los frijoles. Sí, pues, está más... sí. Oye, ¿por qué no fuiste a Mazapa? Ah, no me sale muy caro. ¿No tenés patrocinador para allá? No, ni investigué ni nada. Ah, muy, muy lejos. Fue muy bueno. Sí, partidazo, se da, dicen que al último. Muy bueno. Bueno, vamos a la partida. La partida de Balcázar va en marcador 8 para Gonzalo.
Y Balcazo ahora sí se de 2 llega a 3. Y aquí 2 a 2. Félix Bautista 2 a 2 contra sobre Irán. La semifinal. Saludos. Oh, Reinaldo Peral, saludos amigo. Vamos a ver quién se va a la final. Buen golpe de Sobreira. Pero viene muy lenta la bola, se queda ahí en la banda corta. Tiger John, saludos amigo. Qué buenos partidos hemos tenido. Hace rato vimos cómo Galindo le sacó un gran partido a Rangel. Y Rangel la había eliminado ayer a la patita. Y a Galindo lo elimina ahorita Gonzalo en una gran partida. Le sacaron la partida a Galindo. Y ahorita vimos cómo Balcázar le gana a Israel Velázquez. Félix Bautista le gana Andrés Moreno. ¿Qué tal? ¿Qué te vas? ¿Nueve? Ah, órale, nueve. Bueno, pues todo el mundo te va a decir. No lo digas por adelante. Dos a dos el marcador. Solo estoy comentando. Un saludo, nos manda a saludar Martita, sustituto de Lalo. Antonio Franco, saludos. Alfonso Ramírez, 3 para Sobreira y ahora se pone 5 a 2. 5 a 2 el marcador. 4 a 3 exactas para Maestro Félix. Y bueno, hay 3 jugadores de el Club Cid Villadín están jugando la semifinal. Los dos que están acá, tanto Balcázar como Gonzalo, juegan aquí en esta sala. Y también Félix Bautista, son 3 de esta sala de billar. Una para Félix, 3 a 5. Yo les dejo una pequeña postal que hicimos de Feliz Navidad y Año Nuevo, amigos. Felicidades a todos ustedes y a sus familias. Que tengan un excelente año 2024. Nosotros pues nos vamos ahora sí de vacaciones. Saludos Alberto Muñoz. Vamos a Félix, se le acomoda la jugada, le quita bien el choque y va a hacer otra. Vamos a ver cómo se desplaza la amarilla. Se pone zona de preparación. Llegada 3, piquete abajo. La toma bien Félix, viene mucha rotación. Y demasiada rotación, amigos. Había pegado en el 3, pero por la rotación alcanza a avanzar del ángulo. Se fue hasta la llegada como del 35. 5 a 5. Jugada de pase bola de Sobreira. Alcanza a quitar la el choque en la carambola. Y le vuelve a dejar al maestro Félix una carambola fácil a 3 bandas. Le va a chocar, le choca increíble. Qué falla del maestro Félix. Y bueno, no le debe, y la misma, le deja la misma carambola a Sobreira, la misma que tiró Félix, se la deja Sobreira. Pero Sobreira no se la perdona.
Carambola número 6-5. Pues Coronita, ¿cómo estás? Fácil para sobrevivir, se va a ir a la mera esquina. Uy, se alcanzó a salir. Pensé que iba a agarrar el cuadro y no salía. Pero sí, sí salió muy bien. En la otra partida, el maestro Balcácer, conocido como el niño del tambor, va ganando, no, van perdiendo 9-7. Y en esta otra semifinal, Sobreira 5-5, pero acaba de ser 2. Ya se coloca 7 carambolas a 5. Bueno, va para Félix. Vamos a hacer una partida rápida. Va a dar dos vueltas, le quita bien el choque. Mes Félix se va hasta el fondo. Buena carambola. Qué buen taqueo de el maestro Félix. Nuevamente la jugada, yo creo que se va a la quinta banda. Ah, la quiso tirar a la quinta banda. No sé si a la tercera, pero por la fuerza yo creo que tiró la quinta. Vamos, que la encontró saliendo de la segunda banda hacia la tercera, amigos. Jugada cómoda, cómoda para Sobreira. Y una más para Sobreira. Se empató a 7, amigos. ¿Mi café? ¿Cuál es? Pues me lo escondiste, mira. Allá nunca me lo voy a tomar. Allá se lo van a... ¿Quieres un panqué? No, aquí tengo. Mira. No, tengo. Te compré la... Porque te lo des a tu casa. ¿Qué quieres? 8-7 nuevamente la ventaja para Sobreira. Jugada dos vueltas lejos, la jugada de corta, no la toma bien el maestro Félix, que hace rato lo perdonó. Una gran partida que jugó también con el maestro Licona. Se alcanzó a subir. Miren esta jugada de arepita para Sobreira. Qué buen cierre de partida esa de entre el maestro. ¿Dónde vas? Dice, ¿dónde vas? Otra más para Sobreira. ¿Qué seguridad tiene Sobreira? Mucha seguridad este jugador de Escuinapa, Sinaloa. Y iba demasiado rápido y se engancha. Sin embargo, le meto tras dos carambolas, llega a 10-10-7. Gerson Martínez Bosa. Saludos, amigos. Felicidades por esos grandes triunfos que ha tenido el maestro Gerson. Suavecito, Gerson. Pero bueno, estuvo jugando mucho tiempo aquí el maestro Gerson, junto con el otro gran jugador peruano, el maestro Tevez. Saludos, amigos, felicidades. Toño, mucho les aprecio, excelente con ustedes, 20 subsidios durante el año a punto de concluir. Les deseo una feliz Navidad y amor y armonía. Entonces, felicidades mucho. Y demás seres queridos, muchas gracias. Amigo Ángel Valencia, igual, amigo, que la pases bonito junto con todos tus seres queridos. Ha sido un año intenso para nosotros, hemos cubierto muchos, demasiados torneos. Y este año que viene esperamos seguir aquí llevándoles más torneos. Posiblemente estaremos viajando a varios países este año que entra. Saludos, Rodríguez, saludos. Nos vamos a la Copa del Mundo en Bogotá, del 24 al 3 de marzo. Ahí estará Villarreal presente
No podemos transmitir porque los derechos los tiene FireAmpSix, pero el cual creo que si lo dejan transmitir, vamos a ver si podemos transmitir alguna partidita ya de la Copa del Mundo ahí en Bogotá. Y el marcador se le hace, qué golpe tan flojo acaba de tirar el maestro Félix, 7-11 ya dominando sobre Ira. El maestro Félix Bautista, más conocido como el destripador de Naucalpan. Uy, ya no, ya no. Pasó rozando, amigos. El que está, que no cree nadie, es el maestro Balcázar, que derrotó a Real Velázquez. Y ahorita en la final, Gonzalo lleva arriba 18, pero ya lo acaba de empatar. Lo acaba de empatar el maestro Balcázar. Jugada hasta el fondo, se va la quinta banda. Creo que va recortada, un poco recortada. Sí, sí. Se queda corto, corto. Luis Abreira. Saludos, mi amigo Taylor John. Muchas felicidades. Gracias, amigo. Yo les doy tu saludo. Mi amigo Antonio, él va a comentar la final. Ahí les dejé ya nuestra tarjeta de felicitaciones, amigos. La que está en azul ahí del lado izquierdo de su pantalla. El primer nivel del mundo mundial es nuestro gran amigo Taylor John. Jugada hasta el fondo para Félix, buena carambola. Saludos hasta Sonora, Lamberto Ochoa. Bueno, el que está jugando es de Escuinapa, Sinaloa. El maestro Sobreira. Das para el maestro Félix, 9-11. Partida muy, muy cerrada. Yo creo que el que gane aquí va a ganar por una serie mayor, si no es que nos vamos al último por dos o tres de diferencia. Tengo que ir, un saludo desde Houston, Texas. Si ¿Sí se puede transmitir las dos partidas de compromiso en Bogotá? Sí, yo creo que ya estoy ya en dos copas del mundo allá en Las Vegas, y sí te dejan transmitir el quali, pero ya el cuando nos quedan los 32 ya no. Y qué golpe del maestro Bautista, no alcanza a tomar la banda larga, se queda en la corta, por eso hizo ahí, se queda bailando la mesa, la bola blanca, amigos. Stefano Costaliani, el único costal de italiano, ese Costaliani un día me sonreía, dice, yo en Italia me conocen porque soy el único costal, Costaliani. Saludos, amigo, felicidades. Saludos, Moisés Soto, ¿cómo estás? 12-9 arriba, el maestro Sobreira. Jugada de pase a bola para el maestro Félix y toma la banda corta y se alcanza a abrir, amigos. Jugada fina para Sobreira, llegada a 40, si es que la tira por ahí, pero ya no, yo creo que se va la jugada de plus, se va a ir hasta la cuarta banda. Excelente, excelente golpe, esa carambola es buena, lleva buena proyección, amigos, va a ser buena esa carambola y hoy se alcanza a ir, se alcanzó a ir, amigos. Dice sobre, se sorprende, marca el diamante número uno de banda corte, dice, pues si pegó donde la tiré, no le salió.
9-12, gran jugada del maestro Félix, que se va a volver a pasar. Se vuelve a pasar. Saludos a Mario Sánchez, el Mayonesas. ¿Cómo estás, Mario? ¿De ves cómo salió tu esposa? Salúdame, amigo, que se reponga rápido, pronto. Y muchas felicidades. Feliz año nuevo. Roberto Clemente, saludos también. Vamos a ver a Sobrida, un pequeño jalón. Tiene un pequeño hueco por donde se puede ir, no. La enjarrón ahí el maestro Sobrida y ahora se va 13-10. 13-10. La otra semifinal. El niño del tambor. Va ganando ahora 16-10. Le va ganando a Gonzalo Sánchez. Jugada cómoda para Sobreira y buena carambola. Venía cerrando la carambola, no, pero venía directa. Aquí la vimos, sí, con la velocidad que tira. Buena carambola para Sobreira. Otra más le queda cómoda. Y ya va en serie. En serie y en serio. Ramón Mendita, saludos. Saludos hasta Tizayuca, Hidalgo. Miren qué seguridad tiene Sobreira. ¿Cómo ha subido de juego Sobreira? Buena carambola. Félix está hasta el fondo y la alcanza a ver. No hay duda de que haya sido una carambola que se alcanzó a mover. Poco, pero se alcanzó a mover. Y ahí te viene casi la misma. La misma jugada, casi la tomó igual. Va en serie Sobreira, se acomoda el ruedo. Se va a ir por plus, se va por plus. Perfecta tomada. Se va a ir, esa carambola se va. Se va hacia atrás desde que salió la vía. ¿Cómo desperdicia esa carambola? Esa yo creo que la voy a tirar por el lado de banda larga, no por el corto. Se veía más cómodo. Y desperdicia una gran jugada, pero miren, ahora llega a 19 carambolas. Le mete 7 carambolas. Pero Félix es un carambolero nato, amigos. Hice una, se queda en 11. 11-16. Manda bola para el maestro Sobreira. Toma muy poca bola. Muy poca bola. Buena carambola de Félix. Esta parte está buenísima, amigos. Gran golpe del maestro Félix. Se le va a quitar el choque. Ay, no, lo libro. Miren cómo lo libro. Hasta Sobreira se sorprende de cómo libró el choque el maestro Félix. Y le queda cómoda la siguiente. Va en serie de 3, respondiendo la serie de 7 de el maestro Sobreira. Jugado hasta abajo, viene bien. Otra más, 4 para Félix, respondiéndole a la serie de 7. ¿Qué partida? Jugada línea, solamente que la. Ya no va a llegar. Un poco más era buena, pero ya no llegó. 4 para Félix, llega su carambola número 15. 15-19. Vamos a 32. Carambola a las 2. Manda bola. Jugada de tiki, perfecta.
perfecta para Sobreira. Qué seguro, qué seguridad de Sobreira. Y está jugando en uno de los jugadores más duros del torneo. No, de los más duros y de los favoritos. Como lo es el maestro Félix. Bueno, no alcanza el maestro Sobreira, se va con la bola roja. Ya mire la llegada de segunda, tercera banda. La va a meter rodada, rodadita y perfecta carambola. Qué buena partida, amigos. Vamos a ver el marcador ahorita. Sin contar los que lleva Sobreira, va 15-19. Arriba el maestro Sobreira. Más las que lleva. Le alcanza a chocar. Le quita el choque y ahora que le deja una jugada en plus para el maestro Bautista. Le mete otras dos, 21-6. 21-6, jugada de plus para el maestro Sobreira. Gran oportunidad, amigos. Jugada dos vueltas, sí, es buena, buena la carambola. Sobreira no falla nada. Y miren esta carambola y le queda la otra fácil. Fácil le queda la carambola y voltea. Voltea Félix como diciendo. Como diciendo que es suertecita, ¿no? Pero la verdad es que Sobreira está jugando una gran partida. Dos más para Sobreira, llega a 23-15, la otra partida 24 para Línea del Tambor y 12 para Gonzalo. Gran, gran jalón de Sobreira, qué buena jugada, amigos. Buenísima por la posición que tenía, créanme que el golpe era un golpe seco totalmente, mata toda la bola, pero llegando a la banda larga, corta, desarrolla todo el efecto y miren qué carambola, sigue en serie. Jugada en tabla para Sobreira, otra más para Sobreira, creo que Sobreira se va a la final. Tal parece como va el marcador, la final va a ser entre Sobreira y el Niño del Tambor. Jugada bien tirada, más que todo, como le decíamos en México, la tiró a coyotear. Deja al fondo deja a Félix. Jugada incómoda que tira a Félix, se va hasta el fondo y ya no va a ser, incluso hasta le choca. Sobreira llega a carambola número 25-15, 10 de ventaja para el juego de Escuinapa, Sinaloa. Saludos a nuestro gran amigo Javier Cejas. Gracias, amigo, por las 1000 estrellas. Te agradezco mucho. Hermilo Lira también, 200 estrellas. J. Román nos manda también 200 estrellas. Muchas gracias, amigo. Saludos al ruso, ¿cómo estás, amigo? El ruso Alberto Trejo, ¿cómo estás, amigo? Saludos hasta Tizayuca, Hidalgo. 25-15. Y bueno, Félix, no vaya por dónde hacer carambolas mientras Sobreira. A Sobreira le sale todo, amigos. Todo. Una partida muy, muy rápida.
y otra más se le alcanza a quitar. El que va por la buena es el lío del tambor, 29-13. Y aquí 28-15. 28 para Sobreira. Y se la vuelve a quitar el choque al maestro Félix Bautista. Buena jugada de fe de Sobreira. Y carambola, amigos, carambola número 30. Félix va por 17 y Sobreira únicamente a 2. Jugada de Ramberse para Sobreira. Se alcanza a abrir, pero ya una clara ventaja de 15 carambolas. Gran tiro de maestro Félix. Carambola número 16. Gran línea, qué gran jugada en línea, pero llega el choque y nuevamente le quita el choque la carambola a Félix. Esa ha sido la película de todo el partido. Sobreira acierta a todas y Félix falla casi todo. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Ya te vas? Ya. Voy a hablar un rato, güey. Ah, ok. ¿Dónde está jugando este cuarto? Ya se fue a la final. Se acabó. Ya. Y bueno, primer finalista. El maestro Balcázar, el niño del tambor, gana 30-15. Y en la final la juegan, ¿eh? La va a jugar, yo creo que. ¿Félix? Parece, no, va a ganar Sobreira. ¿Sí? 29-17. Ay, ¿y cuántas le faltan? Ah, ya nomás tres. ¿Verdad? Tres a Sobreira y el otro. Bueno, creo que ya. El maestro Félix, cuatro carambolas, llega 21 por 29. Y aquí no hay nada escrito, vemos. Así como van, todavía puede sacar la partida Félix. Pero así también como está jugando Sobreira, yo lo dudo. Está jugando una gran partida, miren, carambola y se le pone la siguiente. Va por dos Sobreira. Cómoda la siguiente y es buena la enfrasca ahí. Dos para Sobreira y va por la buena. Va por la carambola del triunfo, los maestros Sobreira, 31-29. Terminando, cortamos y rápidamente ponemos la partida para llevarle la gran final. Y a ver. Y en esta, y carambola para Sobreira, qué gran partida. Qué partidazo de Sobreira, amigos. Sobreira en la final contra el maestro Balcázar, el niño del tambor. Regresamos con ustedes. La siguiente partida la va a comentar mi amigo Antonio Muñoz.